sí. Caconi, ¿dónde cuernos estás? ¡Ya va! Te juro que se demora un minuto más y subo y lo tiro por la ventana. No, antes lo he hecho yo por la claraboya del techo. ¡Mi mamá me mima! No me peguen, ¿eh? Está bárbaro, fantástico. Caconi, te juro que me dan ganas de adoptarte. ¿Entonces le gusta? ¡Ay, me encanta! Van a entrar como caballos. Es una buena ocasión para festejar, ¿o me equivoco? No se equivoca, Caconi. ¡Unidoli, treli! ¡Odio a los cebollitas! Perdón, Pichi. ¿Qué me decía? Me escuchaste muy bien, Víctor. ¿Desde cuándo das clases de levante vos? ¿A quién te levantaste? Mira a quién me levanté yo. ¿Qué me quisiste decir con eso? No, nada, Bichi. Mira a quién me levanté yo. A mi Bichi Bichunga. Sí, da gracias a que yo te di bolilla, porque si no estarías todavía solterito vos. Ni me lo recuerde. Ah, pero ya que sabes tanto, a ver. Sí. Levántame. ¿Cómo? Que me levantes. Pero déjate joder, Bichi. No, dale, Víctor. Decime cositas lindas. Alguna de esas cositas que enseñas en la escuela, ¿sí? Una solita y no te molesto más, ¿eh? Dale. Bueno, está bien. A ver, Fera, deja que piense. Ya está. Hola, corazón de lingote. Por lo que veo, se afeitó el bigote. ¡Pero qué grosero que sos a mí! Pero si ella me lo pidió. ¿Quién entiende a las mujeres? Ahí vienen. Chicos, tranquilos, por favor. Les pido que se comporten, que tengan buenos modales, porque esta gente es muy fina, gente de la sociedad. Si tengo ganas de ir al baño, ¿qué digo? ¿Quiero ir al baño? Qué poco fino que sos, gordo. Tienes que decir, voy al toilet a hacer caca. Silencio, que vienen. Buenos modales, por favor, les pido, chicos. Ahí viene, viene. Silencio. ¡Ay, pero cuántos chicos! ¡Qué divino esto! Señora, yo soy Rogelio Cuchufo. Es un placer darle la bienvenida al 25 de mayo. ¡Ay, muy amable! Yo soy Felicitas López Echenique. Sí, y mi marido, Peregrino López Echenique. ¡Ah, es un placer, señor! Igualmente, igualmente. Un placer. Mi pequeña hijita, Rudy Cindia. ¡Ay, ya nos conocemos! Hablamos por teléfono. ¡Sí, señor! ¡Buenas tardes, señor! ¡Ay, qué educada! ¡Sí, señor! ¡Muy educada! ¡Y qué simpática! ¡Sí, señor! ¡Muy simpática! Aflojando, querida, aflojando. ¡Ay, ay, qué linda nenita! ¿No querés algo? ¿Alguna golosina? ¡Sí, chocolatada con vainillita! ¡Ay, apá! Es crear una fundación que exprese de manera concreta los ideales de este grandioso club y de los cebollitas. O sea, hacer el bien sin mirar a quién. ¡Bravo! Como usted ve, señora, estamos todos de acuerdo. Lo que quiero saber es en qué podemos colaborar. Podemos empezar cobrando más caras las entradas cuando jueguen el campeonato. De esa manera tendríamos un poco más de dinero. Sí, sí, bueno. Ahora estamos cobrando un peso. Podemos aumentarlo a dos. Me parece muy poca plata. Sí. No se olvide que estamos haciendo beneficencia. Es mejor dar que recibir. Sí, 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 por supuesto. Buen entendedor, pocas palabras. Sí, sí, claro, claro. Y en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué se tragaron estos? ¿El libro de refranes? Sí, sí, bueno, puede ser que tengan razón. Se puede cobrar un poco más de 2 pesos. Ahora, ¿usted qué sugiere, señora? 10 pesos. ¡10 pesos! Sí, y pagan todos, también los socios. Sí, y los jugadores. Rogelio, sí. Venga, también nos cobrarán cada gol que hacemos. Otra vez papá se acostó sin cenar. Sí, está mal. No sé qué le pasa. Bueno, chicos, les quiero decir algo. ¿Sobre papá? Sí, se va a operar mañana. ¿Mañana? ¿Y el partido? ¿Quién nos dirige? ¿Qué partido, digo? ¿Pero vos sos tonto? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Te dije que tu papá se opera mañana. ¿Y vos lo único que pensás es en el partido? No, pero lo que me dijo papá... Pues que es una operación muy fácil, que dura 15 minutos, que no hay de qué preocuparse. Pero lo que no sabía era que se operaba ya. Mami, la operación es re simple. Es mejor que ir al dentista. No sé de qué se preocupa el tío. Ay, pero bárbaro, ¿eh? Evidentemente la tienen mucho más clara que yo. ¿A dónde vas? A ver cómo está Roque, porque yo todavía soy de las que se preocupa por una operación.
parece que se enojó. Exagera un poco. No, no. El que no exagera soy yo. Mañana en el partido, si mi viejo no nos dirige... Tranquilo. Mañana el partido lo dirijo yo. ¿Vos? Sí. Y te voy a poner de titular. No. Ya comenzaste haciendo macanas. Bueno, me voy a dormir. Me parece bárbaro, Gastoncito. Mañana tenés que viajar temprano a Rosario. ¿A qué hora salimos? No sé. ¿Cómo? Vos sos el técnico. ¿No vas a venir? Yo, no. Pero ustedes son grandecitos, Gastón. Ya saben lo que tienen que hacer. Mira, mañana tempranito, cuando te levantes, te doy 2 o 3 indicaciones. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Vos jugás, los otros pegan patada, codazo, empujan, pegan, escupen. Bueno, lo mismo de siempre, como siempre. Además, esto es fácil. Ustedes bajan del micro, llegaron a Rosario, bajan del micro, se meten en el vestuario, se cambian, entran a la cancha, juegan al partido, se suben al micro, se vuelven y listo. ¿Cuál es el misterio? Riquísimo el flan, mami. ¿Te pasaste, vieja? La verdad, está más rico que nunca. Es una receta nueva. ¿Les cuento qué le puse? Camusa, ¿qué estás haciendo? Me estoy sacando una cascarita. ¿Qué es cascarita? ¡Te estás escarbando la nariz, asqueroso! ¡Para, Camusa! No es un moco, ¿eh? Es una cascarita. Porque el moco es verde y esto es oscurito. El moco es blandito y esto es durito. Si quieren, le digo más. No, mejor les canto. Me saco moco, vivo pegajoso, lo hago bolita, lo pongo en la lengüita, me lo como y vuelvo a empezar. Venga, flancito con gamusita. Luciana, calmate. ¿Pero cómo querés que me calme? La cosa es hoy, nos encontramos hoy. Sonamos hoy. Ay, nena. Perdóname, fue un chiste. Déjate de chistes ahora. Se van a dar cuenta. ¿Pero quién se va a dar cuenta de qué? Sos boba, vos. Hablo de Cristian y Joaquín. Se van a dar cuenta que no tenemos 17 años. Ay, no se van a dar cuenta de nada. Las chicas ya consiguieron todo. ¿Y qué es todo? Vos confía en mí. Vas a ver cómo sí tenemos 17 años. Irina... ¿No estaremos haciendo una chongada? Divertirse no es ninguna chongada. Vas a ver. ¿Sos loco, Diego? ¿Cómo no vamos a ir? ¡Claro! ¡No podemos dejar solo a Lucero! Sí. Pero les digo que no fue solo. ¡Mi tía lo acompañó! Pero igual, Diego. Tendríamos que ir a la clínica. Claro. Sí. ¿Sabes lo que dijo mi viejo? ¿Qué? Dijo que yo no los dejara. Que es una tontería y que nosotros tenemos que concentrarnos en el partido. Claro. Sí, así le damos el alegrón cuando vuelva. Sí, fenómeno. Bien. ¿Pero quién nos va a dirigir hoy? Yo. ¡Finita! ¡No! ¿Qué hacen, chicas? ¿Para qué le ponen algodón a los zapatos? Ay, nena, ¿no te das cuenta? Ustedes necesitan más altura. Sí. Claro, tenemos que crecer un poco. Si no, ni nos van a ver. Bueno, listo, a ver, pruébeselo. ¿Me tengo que poner eso en el pie? ¡Obvio! ¿A dónde lo querés poner? ¿En la cabeza? Ay, dale, Luciana, que falta mucho para hacer todavía. Eso, que falta mucho. Vamos. ¡Vamos! ¡Dale, chicas! ¿Sí? ¡Vamos! Parece. Eso. Ahora que están listas, traten de caminar. Sí. Ay, no, me caigo. No te vas a caer. Dale, caminen. Eso, tiene que practicar un poco más. ¿Y cómo lo sentís, Irina? Mejor. No, me quedan grandes. Necesito más algodón. No, Luciana. El algodón es para otra cosa. Ay, lo necesito para los zapatos. Dame más algodón. Bueno, yo te doy, pero después te va a quedar una más grande y otra más chica. ¿Una más grande y otra más chica qué? Ay, Luciana, las chicas de 17 años... ¡Tienen unas lolas! Gastón, buen viaje, ¿eh? Que la pasen bien en el Rosario y que ganen. Yo no los entiendo a ustedes dos. Son el técnico y el presidente de los Power y no ganan un partido. Es que en Rosario hay mucha humedad y después me duelen todos los huesos. No me conviene. Está bien, pero vos tendrías que ir. ¿Cómo vamos a jugar sin técnico? Ay, Gastón, el técnico va a estar con ustedes en espíritu, como siempre. Bueno, ahora andá. Y toma esto. ¿Qué es? Las instrucciones, léelas. No, yo no me voy a leer todo esto. Pero abrí, son 3 olas, dale, léelas. Patadas, codazos y golazos. Exactamente, Gastón. Si cumplen, ganan fácil. Y si pierden, mejor no se vuelvan. Está bien esta, ¿no, Fede? Está bien. No es rubia, pero tampoco... Sí, tenés razón, paso. Dale, sí. Metela. Vos también, Fede.
Le fuiste a decir que yo era rubio y de pelo largo. ¿Qué querés que le diga? Que era petizo y de patas cortas. ¿Y eso? Es un pantalón de mi abuelo. ¿Por? ¿Vos no me dijiste que tengo que parecer grande? Sí, grande, pero no jubilado. No, eso no lo lleves. Ya. ¿Sabes? No sé cómo voy a hacer con los ojos. ¿Por qué? Le dije que tenía ojos celestes. No te preocupes, Fede. De eso me encargo yo. Mira, observa. ¿Qué tal? ¿Viste que yo pienso en todo? Hoy, por primera y única vez en mi vida, quiero brindar porque los cebollitas ganen. Pero que vos te volviste loco. ¿Qué decís, Alfonso? ¿Cómo vas a creer que los cebollitas ganen un partido? Momento, Caconi. ¿Quién dijo partido? ¿Escuchó de mi boca decir partido? No. Yo lo que digo es que quiero que ganen en la recaudación. Porque cuanto a más plata juntan, más les robamos. ¡Esa! Estoy tan contento que me quiero dar un gusto. ¿Puedo? Sí, señora. Uni, doli, treli. ¡Odio a los cebollitas! ¿Cómo no voy a estar enojado, Bichi? Es una falta de respeto. Es peor, es una humillación. Ay, déjate de embromar, Víctor. No, no me voy a dejar de embromar nada. Tenés que reconocerlo. Don Lucero estuvo mal. ¿Por qué no me puso a mí como técnico suplente? O al despensero salvaje, que también la mueve. Ay, por favor. Si vos y el despensero salvaje son dos troncos. No, perdón. Eso es una falta de respeto, Bichi. Además, para dirigir no hay que jugar, hay que saber. ¿Cómo me viene a poner a la finita como técnica? Bueno, don Lucero sabe lo que hace. No, que va a saber, está confundido. Es ridículo que la ponga a finita como técnica. Sí, en eso tenés razón, ¿eh? No la tendría que haber puesto a la finita como técnica. No, no, es una falta de respeto. ¿Te das cuenta que tenía razón? Sí, y claro. Me tendría que haber puesto a mí de técnica. Yo los hacía ganar 10-0. Y claro, ¿no te das cuenta que estoy motivada? ¡Pero dejaste de joder, Bichi! Sí, sí, señores, soy cebollita. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año, el 25, salió el nuevo campeón. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Mucho, ponete el pantalón! ¡Ay, pero chico! ¡Chistoso! Bueno. Vamos a hacer una canción para don Lucero. ¡Aguante, don Lucero! ¡Aguante! ¡Que de la mano de don Lucero toda la vuelta vamos a dar! ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! ¡Que un amigo vas a encontrar! ¡Que de la mano de don Lucero toda la vuelta vamos a dar! ¡Se siente, se siente! ¡Lucero está! Se siente, Lucero está presente. Se siente, Lucero está presente. Paren, que quiero dar una noticia muy importante. ¿Qué pasa, Gamusa? Bueno, don Lucero me dijo, el equipo forma como siempre, pero yo voy del titular y vos vas al banco, Fede. ¿Qué decís? Don Lucero no te dijo, te vio muy mal últimamente. Perdón, pero... acá el papel que me entregó don Lucero, en ningún lado figura que vos estás de titular, Gamusa. Te falló otra vez, enano. ¿Sabés lo que pasa, Finita? ¿Qué? Que don Lucero está pelado de un ojo, ¿no? Y no veía tan bien. Acá, donde parece que dice Fede, dice Gamusa. ¿Ves? No ves nada. Mejor voy al banco.